Esta mañana fue localizado el cadáver de un hombre carbonizado. Este hallazgo se dio precisamente esta mañana en un sector de la zona 21. Surgen varias emergencias en esta noche y madrugada de lunes, ya iniciando pues la primera semana del mes de marzo, algunas pues emergencias que dejan pérdidas humanas. A mi lado se encuentra el portavoz del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Eduardo Castillo, quien nos estará informando sobre una cobertura que se realiza en la zona 21, en donde se encuentra a un hombre prácticamente calcinado. Eduardo, muy buenos días, para que nos puedas comentar respecto a esta situación. En horas de la madrugada, inmediatamente llegan ustedes a zona 21 y encuentran pues esta terrible escena. Varias llamadas ingresaron al 122, número de emergencia de bomberos voluntarios, alertando sobre el hallazgo en la zona entre una armazón de una cama. Indican que llegaron a lanzarla y cuando vecinos trataron de apagarla porque estaba en llamas, localizan el cuerpo de una persona, aparece a joven. Esto fue en la tercera avenida y séptima calle de la colonia Vázquez. Bomberos hicieron espera en ese momento de las autoridades correspondientes.